Les cuento que Rafa Inclán, quien es ya, pues, de nuevo mi amigo, bueno, siempre ha sido mi amigo, pero les tenían prohibido a los de la telenovela darnos una entrevista. Eso yo me percaté. ¿Cuál telenovela? Porque la que sacamos, la de que produce Juan Osorio, la de Mi Corazón Es Tuyo. Sí. Porque fuimos y le hicimos una entrevista a Pablo Montero. Entonces, cuando le hacías una pregunta, se volteaba a Montero. Muy majadero Montero, la verdad, poco inteligente de él. Pero entonces me pareció muy raro. Entonces, hablé con el elenco de mi hijo Gustavo. Osorio nos mandó un memorándum que está prohibido darte una entrevista a ti porque malinformas a la gente. Entonces yo pregunto, él decir que la esposa lo abandonó, ¿es malinformar o es decir la verdad incómoda que le molestó al señor Juan Osorio? Pero nos encontramos a Rafa Inclán, mi nuevo amigo, y eso nos dijo. Nuevamente. O sea, con este boom que hay de los famosos y las figuras públicas que se lanzan a la política, ¿a usted le gustaría? A mí me lo propusieron, no acepté. Yo creo que la política de por sí no está tan agradable y si no estás capacitado perfectamente ni tienes una licenciatura en algún área de la política, puede ser peligroso y hasta ridículo. En mi caso, cada quien que haga lo que quiera. Yo no siento nada porque no conozco política, ni soy asesor, ni hago pruebas, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Cuauhtémoc Blanco, de Lagrimita, del propio Alejandro Camacho, de mucha gente que se ha candidateado para... Ojalá que Cuauhtémoc Blanco suelte la pelota y no se quede con ella, ¿no? Y los demás, es libre. Yo creo que la posición política en general no está como para arriesgarse con candidatos populares, creo yo. La situación del país no está tan fácil. Pero si con eso ganan votos, a lo mejor ganan votos y luego los dejan afuerita, ¿eh? Hay 8 lugares para plurinominales. Pero ahí sí cada quien, ¿no? Yo ni tengo tiempo, ni tengo espacio, ni tengo conocimiento. Soy Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.